nomás con que suban, ni de qué la lucha, si no lo han subido, ni la Casona, ni la Alberto. Mami. Pues ahí está. Mira, aquí andamos en este. Aquí nos va a platicar un poquito el amigo aquí que encontramos. A ver, un poquito de la historia. Donde se venía a echar unos tacos también aquí el camarada Iván Sebastián. A ver qué nos puede decir. El que lo conoció. ¿Qué dice, pues, don? ¿Cómo se llama? Yo soy Alfredo Cruz Díaz. Órale, mucho gusto. Acá de Parque La Granada Mil Cascadas. A donde estuvo por estos lados José Manuel Figueroa. Uh-huh. Donde tuve la dicha de trabajar con él un tiempo a quebrar rocas. Por cierto, era una buena persona que convivía con nosotros, se alimentaba con los taquitos en las brasas y hasta el machetito agarraba a andar trabajando, muy buena persona. Y los invitamos a que vengan a visitar este lugar, Parque Las Granadas Mil Cascadas, uh-huh, que es, pertenece a la comunidad de Acamixcla, municipio de Taxco. Órale. Oiga, don, y usted qué nos puede decir que anduvo ahora sí que conviviendo, ¿no? Con Joan Sebastián, porque mucha gente dice que era bien mala onda, pero la verdad, pues yo no puedo decir nada, ¿verdad? Pues más la gente que lo conoció. Usted que convivió con él, ¿qué piensa usted de él? O sea, que tuvo hasta chance unos tacos con él. Joan Sebastián fue muy, muy buena persona porque le dio empleo a más de 100 personas, apoyaba a las familias. Nunca, pues como patrón, les ordenaba lo que iban a hacer, pero hasta ahí no era una persona muy mala, sino es que buena gente. Uh-huh. Que muchos lo extrañan porque les dio bastante trabajo a muchos porque era, uh-huh, era humilde con los humildes. Uh-huh. Y así era Juan Sebastián, muy buena persona. Órale. Oiga, don, y entonces aquí anteriormente, ¿cómo se conoció cuál era el nombre de aquí de las Mil Cascadas? Porque antes no era Mil Cascadas, ¿no? No, aquí el lugar se llama, la documentación que tiene la comunidad de Acamixcla es Parque Las Granadas. Mm. Así está reconocido, Parque Las Granadas. Uh-huh. Posteriormente ya para subirlo a las redes, Mil Cascadas. Órale. Sí, ese es su nombre de Parque Las Granadas. ¿Y aquí qué pueden encontrar para la gente que nos mira? ¿Qué van a encontrar? Aquí tenemos una gruta subterránea donde el agua sale. Ajá. Tenemos albercas, todo es natural. Tenemos la parte de abajo que son 10, 12 pozas con sus diferentes cascadas. Órale. Ajá. Una casona antigua donde antepasados aquí estuvieron viviendo. Posteriormente ya son los dueños 331 comuneros de la comunidad de Acamixcla. Órale, entonces eso está interesante. Entonces, no es de una persona en sí, es de una comunidad, de 300, ¿qué? 31 comuneros. Comuneros, oh, sí. Órale, entonces está interesante eso. Oh. Y ya ustedes lo administran y ustedes se encargan de todo esto, ¿no? Sí, ya los comuneros nombran a un comité como lo presente ahorita. Ajá. Que administramos y ya pues le rendemos informe. Uh-huh. Nuestros comuneros. Órale, no, pues está muy bien. Entonces, ya oyeron, camaradas, pues hay que apoyar. Y cuando se quieran venir para acá, aquí vénganse aquí en Mil Cascadas. Está todo a dar. Ahorita les vamos a grabar un poquito de lo que van a encontrar aquí de las pozas, de las aguas, para que se den una idea. Entonces, vamos a caminar para allá abajo y ahorita le continuamos, compita. Sobres, pues. La parte que estamos reconstruyendo. Ahí supuestamente van a ser padre. Seis. Fue hecha en 1900. Seis cabañitas. Entre el 50 y el 60. Todas las cabañas en su momento, ajá, le pusieron un cuadro de una fruta. Ajá. Entonces ella rentaba esas rentaba, sí, la del mamey, la de la granada, la del plátano. Entonces la dueña, la mera dueña, primero aquí era una americana. Una americana. Ella hizo todo el parque de americana. Oh, sí. Sonia, sí, norteamericana. Pero ella lo hacía nomás porque le gustaba por comercio también para. Lo hizo porque le gustó y al último terminó haciendo estas cabañas porque traía gente. Oh. Traía norteamericanos. Oh. Y ella entraba acá por Acutlapán, es un camino. Ella tenía
tenía un Jeep de 4x4. Ajá. Donde entraba y ahí salía. ¿De qué lado está el portón donde entraba ella? Órale. Esto no existía. Ustedes que son de por aquí saben que no existía esta parte. Entonces ella hizo toda esa parte y al último terminó haciendo las cabañas. Esta fue lo último, ¿no? Sí, que hizo. Con chimenea y todo. Tienen todas las cabañas, tienen chimeneas. A ver, vamos a ver las chimeneas, a ver cómo se ven. Que apenas les dimos una recortadita a todas las chimeneas. Ajá. Interesante eso de la señora, ¿no? Pues sí. Mucha gente no sabe la historia de aquí. Exacto. ¿Y esta piedra de dónde la sacaron, no? Porque es de todo... ¿De aquí de la región? Bien sólido, ¿no? Sí, es pura. Entonces aquí se puede venir a quedar la gente, ¿no? ¿O no? Sí, hay campamento. Ah, bueno, aquí ahorita la estamos apenas empezando a acondicionar. Oh. ¿Y así están todas las cabañas como esta? Hay dos. No, hay dos con chimenea. Oh, miren. Apenas la están terminando entonces, ¿no? Sí, apenas la estamos terminando. Esta es la del plátano y esta es la de la granada. Empezamos con la de la granada. Órale. Cada una tiene su fruta. Oh. Plátano. Sí. Órale. Esa es la del Entonces ahí le dicen, ¿te quedas en la granada o en la del plátano? Te quedas en el plátano, en la mandarina. O en la mandarina. No, esa no. Ahí tenemos otra chimenea. ¿Está allá? ¿Camaradas? Esta es la de del zapote. Oh, el famoso zapote, ¿no? Sí. Ahí están, bien identificadas. Sí. Entonces esto fue lo último que construyó la señora americana. Otra chimenea. Ajá, sí. Ahora me están las chimeneas. Es del limón y del mamey. Limón y mamey. Sí. ¿Y de quién fue la idea de eso? De ella. ¿De ella? De ella, sí. Ella tuvo esto. Ella sentaba las cabañas. Órale. En su tiempo, en su momento. ¿Y te quedas en la del mamey o la del limón? Sí. Órale, miren camaradas, pues qué interesante está esto aquí. Nuestros amigos que nos están dando aquí el tour. Oiga, don, ¿y esta agua se puede tomar? Sí. No tiene, ya la han checado que no tiene nada de... Trae minerales. Ajá. Trae minerales, por eso el agua es color turquesa o color esmeralda, por los minerales que trae. Ajá. La análisis así como para tomar. Ajá. Por los minerales que trae. Sí. Es un agua azul. Ah. Bueno, pues vamos a seguirles para acá. A ver qué hay más. Bombas. Ajá. Para bombear el agua hacia arriba para mantener toda esa área de servicio de agua. Oh, he conservado una planta de luz. Y en este otro. Ajá. Este otro de arriba. Para tenía luz la ella acá. Tenía luz. Sí. Con planta, ¿no? Con planta de luz, sí. Tenía vidrieras, toda la casa de antes tenía vidrieras. Se rompieron, nomás se quedaron las semillas de las vidrieras. Ajá. Todo lo que es la alberca tiene piso, la alberca, piso de piedra, así como eso. Ajá, sí. Más que piso, ¿sí? Como que tiene las gradas. Mirando a las muchachas bien contentas nadando, mira. Los columpios.
Y aquí donde estás, la cocina, ¿no? Aquí le cocinan a la, a los, al turismo. Sí, sí, sí. Órale, mira. Bueno, amigos, pues miren, aquí estamos en las mil cascadas. Aquí si vienen, me van a preparar lo que ustedes quieran y todo al instante, ¿no? Miren, tortillas recién hechas a mano. Lo que quieran, aquí hay semillas también, miren, qué sabroso, todo se mira. Aquí está haciendo la señora un... Esto va a ser este puerco en salsa, ¿no, doña? Una carne de puerco en salsa verde, lo que es más tradicional aquí en la cocina. Ajá. Lo, el plato típico, porque es guisado con leña, y pues todo aquí molemos, todo aquí es del día. Hacemos lo que es la, el arroz, los frijoles que ahorita están en la olla hirviendo, para que todo sea recién hecho, nada es del día anterior. Aquí guisamos lo que a ustedes les guste, por ejemplo, tenemos el mole, que ese nosotros lo hacemos. La pasta nosotros no la compramos, la hacemos con todos sus condimentos y todo lo que conlleva hacer un mole tradicional de Guerrero. Ajá. Muchas personas dicen que el mole tradicional es en el mole rosa. Los antepasados nos dicen que no, que es mole todos los chiles, semillas, todo lo que antes en la agricultura se cosechaba. Por ejemplo, el chile ancho, chile pasilla, chile cascabel, todo eso es lo que nosotros le ponemos. Hacemos lo que es la cecina asada, la arrachera, milanesa de pollo empanizada, pechuga asada. También hacemos lo que son las quesadillas, sopes sencillos. Hacemos también la pancita, pozole y todo lo que al cliente se le antoje. Pero sí tienen muy buena variedad, ¿no? De comida. Sí, claro que sí. Tratamos de dar un buen servicio para que la gente se vaya contenta. Años anteriores veníamos nada más con lo que eran unos topecitos. Ajá. Y gracias a una empresa que es de Rafael, ella nos empezó a pedir lo que son los platillos. Y sí, teníamos miedo de meterlo, pero gracias a Dios nos ha funcionado muy bien. Y ahorita ya damos más variedad. ¿Y ya tiene mucho tiempo trabajando aquí, doña, usted, sí, en la cocina? Tenemos, yo tengo aproximadamente 9 años cuando esto se empezó a levantar. Órale. Veníamos nosotros, que le comento, a darles empresas de Rafael. Ajá. A darles de comer sopes sencillas. Y sí, a sí. Veces pues sí, llegaban 2, 3 carritos, era lo único que había. Pero sí les dábamos de comer y ya después ellos nos empezaron a echar a animarnos de que metan platillos, metan esto, metan aquello y nosotros empezamos a trabajar. Está y muy sí, bien. Los primeros 5 años fueron de sufrir, pero ahorita gracias a Dios sí nos estamos levantando. Bueno, ¿y cómo se llama, doña? Yo me llamo Elvia. Ok, doña Elvia. Cuando gusten aquí estamos para servirles. Pues miren, aquí en las mil granadas, esta es la cocina, una cocina tradicional por estos rumbos, ¿no? Por Morelos y Guerrero, que se cocina bien sabroso y pues ahora sí que todo más natural, ¿no, doña? De hecho, esta cocina tiene aproximadamente entre 80 y 60 años de antigüedad. Wow. Si se dan cuenta, esto tiene una formación, es una letra. Ajá. La persona que vivía, que radicaba aquí en esta cocina, era una gringa proveniente de Los Ángeles, California. Órale. Ella, su nombre era Sonia. Oh. Y se dan cuenta, tanto como la... Es una S, la cocina. Ajá. De Sonia. La alberca también es una S de Sonia. O sea, oh. Ella era la que... Aquí en esta cocina había lo que eran los vitrales. Ajá. Había la luz, porque si existía la luz, estaba acondicionada al 100%. Ajá. Era una cocina cada vez, cada dos veces al año venía la gringa. Ajá. A visitar este lugar. Oh. El terminado del techo era terminado total. Uh-huh. Estas partes tenían, en Puebla está la lo que es la vajilla mentada Talavera. Ajá. Todo esto era vajilla Talavera. Órale. Entonces tenía sus plantas de luz, tenía al 100%, esta cocina estaba muy bien, estaba terminada, venía dándole mantenimiento una persona de apellido que hasta ahorita nada más sabemos que es Luna.
el señor se dedicaba a darle mantenimiento a este lugar, las personas cercanas a los pueblos, que es Acutilapán, venían aquí a darle mantenimiento, trabajaban, y la gringa mandaba a pagarles. Era su sostén de ellos. Pero al tiempo, en el 85, cuando fue el terremoto, se dice que la gringa se enfermó y se la llevaron. Se la llevaron a curar, pero ya nunca se supo nada de ella. Entonces esto quedó abandonado. Todavía quedó una persona que en mi pueblo, que es de Acutilapán, llamado el señor Reyes López. Él se quedó de encargado. Pero al ver que nadie le pagaba ni nada de eso, él se tuvo que ir, se fue. Pero ¿qué pasó? Aquí, tanto el pueblo, mi pueblo que es Acutilapán y Tezcatitla, vinieron y desvalijaron todo esto. Entonces, era un paraíso esto, pero pues la gente antes no le importaba eso. Sí, pues. Se llevaron todo, absolutamente todo. Cuando vino el administrador, se dio cuenta que hasta los refis estaban flotando en la alberca. Entonces tiene mucha historia esto, y sí tiene una antigüedad muy, muy estamos hablando de 1950. Entonces sí, en ese entonces la persona que nos platica toda esta historia, lo tiene mucho que falleció, él nació aquí, había ranchos, porque antes sí había ranchos más juntos a África, pues todas esas personas vivieron eso. Hay una persona que tiene 100 años que se encuentra en el pueblo, que conoce toda la historia, porque ella vendía las tortillas a la gringa. ¡Órale! Moña, y entonces una invitación que le quiere hacer a toda la gente que los va a mirar. Yo les quiero invitar que visiten este lugar, que es un paraíso, escondido entre medio de tantos cerros, muy bonito. Y a veces tenemos en Guerrero muchos atractivos. Y por ejemplo, a veces queremos salir muy lejos, teniendo cosas muy importantes aquí en nuestro Guerrero. Cosas impresionantes, lo que es la cascada grande, unos atractivos muy bonitos y unas espectaculares cosas para nadar. Los esperamos con los brazos abiertos para que disfruten un poquito. Gracias. Sí. Bueno, pues ya vieron un poquito de la historia de aquí, de las mil cascadas. Supuestamente esta viene siendo la casa donde llegaba la americana, la famosa Sonia, ¿no? Dicen que cuando llegaba, pues todos los pobladores de alrededor se acercaban porque les daba trabajo y era una fuente de trabajo para ellos. Pero todo esto estaba techado, obviamente, mira. Y aquí vivía. Esta era la casa, ¿no? Lo de adentro ahorita ya está todo desvalijada, pero esta era la casa. Lo que me llama la atención son el tipo de piedra que le metieron, miren, es piedra muy, muy, muy sólida. Obviamente todo eso estaba techado. Y ahí está la chimenea, ¿no? Vamos a ver la chimenea para allá, ¿no? Y ahí estaba esta era la cocina. Aquí estaba la cocina. Y para acá era la casa donde estaba la señora Sonia, ¿no? De Los Ángeles. Miren. Ahorita pues aquí nada más está solo vino, como siempre. Esta era la chimenea, miren. Tiene mucha historia esto, ¿eh? La verdad está muy, muy interesante. Aquí vienen a hacer cursos muchas gentes para... Mucha gente viene a entrenar para acá. Aquí yo creo les dan los primeros auxilios. Para que se vayan dando unidad. Todo esto era la casa de la señora. Ahorita pues ya no está techado, pero sí hubiera estado bien que lo empezaran a reconstruir, porque sí, tiene mucha historia esto. Y como dijo la señora, está en un lugar muy apartado, está lejos, porque si viene aquí a las Granadas, está lejos. Y hay mucha terracería, pero aún así la gente viene, porque sí está muy, muy, muy padre. Miren esto, todo esto era la casa de la señora. Todo esto. Miren, aquí está otra entrada que apenas abrieron ya. Hay mucha controversia aquí en la disputa
de este lugar. Y andan los camaradas, miren, que les digo, aquí vienen a entrenar. Ahí están, miren. Miren, aquí ya se accidentó un camarada. Está muy apartado de la civilización, pero está muy bonito. Y lo que llama más la atención, que vino a hacer una americana acá, ¿no? De Los Ángeles, California. Miren. Y aquí es otra parte, amigos, de donde estaba la casa de la señora, es más para acá. Más para acá abajo, miren. ¿Eso no? ¿Y esto qué? Son los amatotes, ¿no? Miren los amates, amigos. ¿Cuántos años no tendrán estos amates? Vamos para acá. Ay, ay, ay. Está medio resbaloso. Miren. Las, si se fijan donde cae el agua, tiene una cosa como algo que las cubre. Es del agua, quién sabe qué mineral sea o por qué se le forma eso. Obviamente es del agua, pero ¿por qué, no? ¿Por qué se forma, miren? El agua está limpia, limpia, miren. Miren. Ahorita vamos a otro lugar aquí en las Mil Cascadas. Acá andan rescatando a un camarada, se les fracturó. Buena coordinación, buena coordinación. Eso. Eso es todo, eso es todo. Buen trabajo, camaradas. Buen trabajo. Ahí está, ahí está. Bien metiche yo, compitas. Pero ahí están los compas, mira, bien profesionales, unos saludazos a los camaradas. A ver, alto ahí. Vamos a avanzar un poquito más para allá, para salir de aquel lado. Dale, dale, vámonos. ¿Pueden caminar o cortemos? Corteo, corteo, corteo. ¿No se moje? Bueno, compas, hay que dejarlos hacer su jale aquí a los camaradas y vámonos para acá. ¿Es tóxico eso? Es una escalera de aluminio, cuando vienen a apagar la bomba, se bajó primero, el mismo humo, y se puede azotar. Va el segundo, vuelve a hacer lo mismo, se quedó, baja el tercero, y se queda, el cuarto, el quinto, cinco ya no quitaron nada. Entonces había como un aire limpiando acá y limpiando allá. Y alguien salió gritando que auxilio y vino toda la gente ahí.
sacarlo, pero no se podía, estaba muy fuerte. Ya sacaron uno, estaban las unidades, nos lo llevamos. El que sacó, ahí aterrizó luego, se cayó, pero se cayó luego. El segundo se estaba en el tercero, el cuarto. El quinto se sacaron hasta la hora y media. Ya, de esos que se sacaron, pues, fallecieron dos. Uno falleció en la autopista y el otro falleció allá en la casina. ¿Cuántos se murieron? ¿Cuántos se murieron? Tres, cuatro, eran cinco los que estaban abajo, pero tres. Se salvaron por el oxígeno que había en pesca. Poco de oxígeno. ¿Ahí fue en ese pozo? En ese. Ahí están sus cruces, sí. ¿Y se puede ver? Sí. ¿Dónde está Lola? No tiene tapa todavía ese pozo, tiene una compuerta de compuerta. ¿Dos? No, no puede hablar uno de ellos. Los cuidados van a regular, ustedes llevan gente. Sí. Y 36. Órale. Son cinco en total, cinco pueblos que agarran agua de aquí. Cinco. Órale. Pues de aquí nace, ¿no? De aquí nace, ¿no? Allá. ¿O de arriba? Yo pura gorra que vengo en la noche aquí. ¿No? No, ¿qué? Mire, hay turismo. Ajá. Si en la noche les gusta venir a meterse. ¿En la noche? Se quedan a acampar. Ajá. Hay turismo que vienen a acampar. Y nos dicen, ¿saben qué? Nos vamos a presentarle al velador. Ajá. Directo a su velador que los va a cuidar. Ajá, sí, sí. Y nos dicen, miren, vamos a ir en la noche. A la gruta. Ajá. Adelante. No se puede así bien y se pone acá. Y no les da miedo. Yo creo que a ellos no les contaron la historia del cuco en la noche. Sus jefes. Aquí te das un madrazo, te resbalas y... Vamos a ponerle graditas. Oh, sí. Naturales, así de esas mismas piedras. Ay, güey, ¿a poco está ahí abajo? Pues sí. ¿Y esos? Está bueno. Sí, ya nadie no se imagina. Acá está lo bueno, dice el don. Ahora vamos a ver lo bueno. No manches. No manches. Ay, 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 ay. Mueve. Y aquí ahorita ya se está sintiendo como de esas veces cuando está una olla hirviendo, como bien húmedo y caliente, camaradas, caliente. Híjole, está bien sabroso, amigos, está bien sabroso el agua, ¿eh? No se ve mucho aquí. Ay. Miren. Prácticamente aquí es una cueva. De donde nace el agua. Miren. Es agua muy limpia. Y está muy calientita. Van a ver a las personas. Y aquí hay arena. Está muy, 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 pero muy interesante esto, amigos. A ver. Ahí está, a ver. No prende. Aquí, de ahí, ahí pasamos agua. Familia de mi mamá, mis amigos de Carguazo. Miren, amigos. ¿Más para allá todavía, don? Sí. Carajo, no, ya no. Vamos a hacer cosas.
Cuidado aquí, no se va a pegar para allá. No que vaya la amiga mejor. ¿Puedo me meter o no? Aquí prácticamente ya respiras, pero bien. Está bien duro, ¿no? Para respirar. Mira. Ya no se ve mucho. ¿Ah? ¿Está feo o qué? Mira, Emma. Cuando cierra, lo sabía. La lámpara que trae la amiga está bien buena. La lámpara fea, ¿sabes? ¿Qué más? ¿Sí? Yo no.